¿Será porque no te escucho, Juan? A ver, Juan, habla. No, pero necesito volumen. ¿Volumen? Pantalla en el margen inferior derecho. Ahí está. Si llego a decir algo, por favor poneme el micrófono del recinto sobre la computadora. Ya tenés un micrófono ahí, porque la verdad que las chicas, qué bárbaro. Ya está saliendo fuerte, Juan. Gracias. Ah, Marce, no me pedí una lapicera que no me traje. Capaz que la dejé ahí en la mesa. Porque acá tenemos toda la aparatología, me parece. Acá me colocaron. Gracias, Marce. Sí, Marce, gracias. Igual me dijo que por eso no, igual fui a tocarte para eso, pero dije, bueno, me lo imaginaba y me lo pedí para leerlo, para leer eso, y decía fecha tentativa de llegamos inicio, 1 de octubre, y yo, miramos la fecha de la próxima sesión y lo aprobamos en la próxima sesión, digamos, estaríamos como dentro de 25, sumale 15. ¿Ya vienen, Mari? ¿Ya vienen? Sí. ¿Cuál es el del frente de todo? El botón. Hola, Virgin, ¿cómo andas? Yo te saludo en el bloque, Marina, nos cruzamos. Delfi, ¿Alberto y Sánchez no están? Sánchez está presencial y Alberto no. Está ausente con aviso, Alberto. Y Alanis tampoco. Miguel Franceschelli, ¿no viene? No, no tengo idea, por eso te pregunto. La sesión pasada me parece que no vino tampoco. ¿Cuál es? ¿Cómo va, Jorge? ¿Todo bien? Estaba buena la campana. Thank you.
Alberto. Bueno. Mari, ¿era Alberto? ¿Era Alberto? No. Ah. Buenas tardes, señores concejales, medios de prensa. Siendo las 16:52, damos inicio a la sesión ordinaria, reunión número 877 del día 25 de agosto de 2021. Invitamos a la concejal Patauer Yamila Soledad a izar el pabellón nacional. Punto número 1, aprobación de las actas número 45 y 46. Conforme lo conversado en labor parlamentaria, vamos a postergar el tratamiento de ambas actas hasta la próxima sesión, teniendo en cuenta que no podemos desestimar la 45, con la cual tenemos pendiente un debate, y aprobar la posterior. Así que ambas quedan postergadas para su tratamiento a la sesión de próxima dentro de 21 días. Pongo a consideración, aprobado el tratamiento en la próxima sesión. Punto número. Señora Presidenta. Sí. Por favor, dé lectura a los presentes y ausentes. Gracias, señor Presidente. Presentes por Zoom, de Ortúzar Juan Carlos. Ausentes con aviso, señor concejal Alanís Mauricio Martín y Gut Alberto. Gracias, señor de Ortúzar. Punto número 2, expediente número 8902 del año 2021, mediante el cual el Departamento Ejecutivo remite un proyecto de ordenanza autorizando la oferta de la industrial para adquirir materiales para la obra de construcción del Plan Viviendas Techo Digno en la localidad de San Miguel Arcángel. Tiene la palabra la concejal Mari Fernández. Gracias, señorita Presidente. Como acordamos en parlamentaria, solicito el pase del expediente a la Comisión de Hacienda. Pongo a consideración el pase del expediente a la Comisión de Hacienda. Aprobado por unanimidad. Punto número 3, expediente número 8903 del año 2021, mediante el cual el Departamento Ejecutivo remite un proyecto de ordenanza por la que se autoriza a vender en subasta pública un inmueble municipal en la localidad de San Miguel Arcángel y se solicita se declare de interés social la escrituración del mismo. Tiene la palabra la concejal Fernández. Gracias, señorita Presidente. Solicito el pase del expediente a la Comisión de Legislación. Pongo a consideración el pase del expediente a la Comisión de Legislación. Aprobado por unanimidad. Punto número 4, expediente número 8904 del año 2021, mediante el cual el Departamento Ejecutivo remite un proyecto de ordenanza autorizando a firmar un convenio para la obra Cordón Cuneta, Curvas y Badenes para las localidades de Rivera y Villa Maza. Tiene la palabra la concejal Fernández. Gracias, señorita Presidenta. De acuerdo a la parlamentaria, enviamos el expediente a la Comisión de Hacienda y de Legislación. Pongo a consideración el pase del expediente a la Comisión de Hacienda y Legislación. Aprobado por unanimidad. Punto número 5, expediente número 8905 del año 2021. Mediante el cual el Departamento Ejecutivo remite proyecto de ordenanza autorizando la obra Residencia de Mujeres, remodelación y ampliación del cuerpo de sanitarios de la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1, Dr. Bernardo de Irigoyen, de la localidad de Rivera, la cual estará a cargo de la firma Conal Sociedad Anónima Construcciones. Tiene la palabra la concejal Fernández.
Gracias, señorita Presidente. Solicito el pase del expediente a la Comisión de Obra Pública. Pongo a consideración el pase del expediente a la Comisión de Obra Pública, aprobado por unanimidad. Punto número 6, despachos de comisiones. Comisión de Legislación, Presidente Delfín Uribe Echevarría, Secretaria María de los Ángeles Fernández. Tiene la palabra la concejal Fernández. Gracias, señorita Presidente. Bien, el expediente 8.868 decidimos en parlamentaria que siga en comisión. Pongo a consideración que el punto número 1 del expediente número 8.868 quede en comisión de legislación. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Fernández. Gracias, señorita Presidente. Visto el expediente 8.870/21, por medio del cual el bloque de Juntos por el Cambio presenta un proyecto de resolución solicitando el tratamiento y aprobación del proyecto de ley Alcoholemia Cero para la Conducción, modificando el Código Penal y las leyes número 24.449 y 24.788. La Comisión de Legislación resuelve aprobar el proyecto de resolución. Pongo a consideración la aprobación del expediente y del proyecto de resolución. Aprobado por unanimidad. Visto el expediente número 8.875/21, por medio del cual el Departamento Ejecutivo remite proyecto de ordenanza desafectando tierras libres municipales, afectando las mismas a planes nacionales, provinciales y municipales de vivienda. La Comisión de Legislación resuelve enviar una nota al Departamento Ejecutivo para que informe cuál es el proyecto de desarrollo urbano en la ciudad de Carué e inmueble de propiedad municipal. Pongo a consideración el envío de una nota al Departamento Ejecutivo. Aprobado por unanimidad. Visto el expediente número 8.876/21, por medio del cual el Departamento Ejecutivo remite proyecto de ordenanza adjudicando a la señora Viscardi Elena Rosa la vivienda número 49 del Plan Solidaridad 1 en la ciudad de Carué. La Comisión de Legislación resuelve aprobar el proyecto de ordenanza. Pongo a consideración la aprobación del proyecto de ordenanza. Aprobado por unanimidad. Visto el expediente número 8.879/21, por medio del cual el bloque de Todos presenta proyecto de resolución solicitando rotondas en las intersecciones de las rutas nacionales número 33 y ruta nacional número 60 y ruta nacional número 33, acceso a la localidad de Espartillar. La Comisión de Legislación resuelve aprobar el proyecto de resolución con modificaciones. Pongo a consideración la aprobación del proyecto con modificaciones. Aprobado por unanimidad. Visto el expediente 8.885/21, por medio del cual el bloque de Juntos por el Cambio Evolución presenta proyecto de decreto declarando de interés legislativo a la labor académica realizada por la señora Florencia Bonsignore, la comisión resuelve aprobar el proyecto con modificaciones. Si me permite, señora Presidente, me gustaría... leer si están las modificaciones, porque habíamos dicho que las modificaciones con respecto a este proyecto era no solo mencionar de interés legislativo la labor académica de la señora Florencia Bonsignore, sino también la labor que han realizado todo el cuerpo de salud en su totalidad, junto con policía y bomberos, y también hacer este decreto, distinción que salga desde un interbloque. Sí, perfecto. Las modificaciones conversadas en comisión y que se reflejan con el
despacho serían que el proyecto es interbloque, con reconocimiento a la señora Florencia Bonsignore y a todo el equipo de salud, policía y bomberos que han acompañado y han contenido en todo el momento de la pandemia a toda la sociedad. Pongo a consideración la aprobación del proyecto con modificaciones. Aprobado por unanimidad. Visto el expediente número 8890/21, Bonomo de Maris Cintia solicita se ratifique la ocupación de la casa prestada por el municipio a sus padres de crianza fallecidos por COVID. La Comisión de Legislación resuelve enviar el expediente a la Comisión de Seguimiento. Pongo a consideración el pase del expediente a la Comisión de Seguimiento. Aprobado por unanimidad. Continuamos con la Comisión de Hacienda. Presidente, señora María Dolores Casas. Gracias, señorita Presidenta. Visto el expediente 8759/21, por medio del cual... Visto el expediente 8759/21, por medio del cual la Comisión Distrital de Adolfo Alsina manifiesta inquietudes referidas a la tasa vial, la Comisión de Hacienda resuelve que el expediente quede en Secretaría. Pongo a consideración el pase del expediente a Secretaría. Aprobado por unanimidad. Visto el expediente 8815/21, por medio del cual el Bloque de Frente de Todos presenta un proyecto de ordenanza creando las comisiones de fomento vial en todos los cuarteles del distrito de Adolfo Alsina. La Comisión de Hacienda resuelve enviar nota al Departamento Ejecutivo para que evalúe el proyecto de ordenanza y posteriormente lo remita a este cuerpo. Pongo a consideración el envío de una nota al Departamento Ejecutivo para la evaluación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Visto el expediente 8816/21, por medio del cual el Bloque Frente de Todos presenta un proyecto de ordenanza creando en cada comisión de fomento vial un fondo permanente de uso específico para la adquisición de equipamiento con destino y uso exclusivo en el área de influencia de dicha comisión. La Comisión de Hacienda resuelve enviar una nota al Departamento Ejecutivo para que evalúe el proyecto de ordenanza y posteriormente lo remita a este cuerpo para su aprobación. Pongo a consideración el envío de una nota al Departamento Ejecutivo. Aprobado por unanimidad. Visto el expediente 8850/21, por medio del cual el Bloque de Juntos por el Cambio presenta un proyecto de ordenanza adhiriendo a la Ley Provincial 14.783, que establece la obligatoriedad de ocupar en una porción no menor al 1% en la Administración Pública Municipal a travestis, transensuales y transgénero. La Comisión de Hacienda resuelve enviar el expediente a la Comisión de Género. Pongo a consideración el pase del expediente a la Comisión de Género. Aprobado por unanimidad. Punto número 7, inquietudes de los bloques. Bloque Juntos por el Cambio. Punto número 1, expediente número 8892 del año 2021. Proyecto de resolución adhiriendo al proyecto de ley que establece el día 5 de agosto de cada año como Día Provincial del Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos. Tiene la palabra la concejal María de los Ángeles Fernández. Gracias, señorita Presidente. Solicitamos el tratamiento sobre tabla y la aprobación del proyecto. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto. Aprobado por unanimidad. Pongo a consideración el proyecto. Aprobado por unanimidad. Punto número 2, expediente número 8893 del año 2021. Proyecto de ordenanza autorizando la bioconstrucción y o el método de construcción en tierra cruda y las tecnologías con tierras afines que se realiza con materiales naturales y es de bajo impacto ambiental. Tiene la palabra la concejal María de los Ángeles Fernández.
Gracias, señorita Presidente. Solicito el pase del proyecto de ordenanza a legislación y a obra pública. Tiene la palabra la concejal Dolores Casas. ¿Qué? Gracias, señorita Presidente. Solicito que también se pase a la Comisión de Derechos Humanos por el tema del desarrollo sustentable. Pongo a consideración el pase del expediente a las comisiones de Legislación, Obras Públicas y Derechos Humanos. Pido la palabra. ¿Hago la votación previa? Pongo a consideración. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Fernández. Gracias, señorita Presidente. Simplemente quería hacer una pequeña aclaración con respecto a este proyecto, porque en realidad, si bien fue presentado por Juntos por el Cambio, está motivado también por el Frente de Todos, quien a través de la concejal Rosángela Falucci se ha visto interesada y motivada en el trabajo de este proyecto también. La bioconstrucción es una técnica que utiliza los elementos brindados por la naturaleza para la construcción de las viviendas. La misma ha sido y sigue siendo parte de la cultura de los pueblos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y los estudios y seguimientos efectuados demuestran sus virtudes en materia de seguridad, salud, impacto ambiental, control de la humedad y la economía. Y sabemos que en varios municipios de la región han sido aprobadas ordenanzas que van en dirección a esto. Y sí debemos rescatar que nuestro municipio tiene un grado de compromiso importante en el trabajo con respecto a este tema, al medio ambiente, así que creemos saludable presentar una ordenanza así para que pueda ser ajustada y por supuesto, acorde a las necesidades de nuestro distrito. Gracias, señorita Presidenta. Bien. Punto número 3. Expediente número 8894 del año 2021. Proyecto de resolución acompañando al proyecto de ley que incorpora el inciso K y W al artículo 11 de la Ley 26.206, Ley de Educación Nacional, referida a promover la educación financiera temprana en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Tiene la palabra la concejal María de los Ángeles Fernández. Gracias, señorita Presidente. Solicito el tratamiento del expediente sobre tabla y la aprobación del mismo. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del expediente, el tratamiento del proyecto, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Jorge Apud. Gracias, señorita Presidente. Lo que quería agregar en relación a este proyecto de educación financiera temprana es que es un... ¿Se escucha? Hola, hola. Acá se escucha. Ahí está. Es una forma de hacer la inclusión financiera de la sociedad. Dado que está demostrado, hay un informe del Banco Mundial que dice que de la población mundial, esto no es solamente Argentina, uno de cada tres personas solamente conoce los instrumentos financieros, los instrumentos bancarios. A ver, en este sí. ¿Apago el otro? Los instrumentos, decía, financieros, y básicamente nuestra sociedad hoy está participando de un montón de decisiones en relación al uso de instrumentos financieros, a la toma de créditos, al uso de las plataformas digitales. Hoy hay bancos digitales que permiten hacer un montón de trámites, parece sumamente importante que se dé esta capacitación en las escuelas secundarias, básicamente, atento a que los alumnos que egresan de las escuelas secundarias son ciudadanos que se incorporan al mundo del trabajo y por lo tanto tienen que estar en conocimiento de este tipo de cuestiones.
enseñarles a mirar las letras chicas de los de todos los instrumentos de financiación que hay, porque hay veces que la gente entiende que, como puede pagar la cuota, puede acceder a un determinado bien, y en realidad están pagando intereses abusivos. Bueno, después también de todo lo que está relacionado con el sistema previsional, que habla del futuro de las personas. Y en realidad todo esto, si no se establece una campaña de educación y si no se incorpora a la ley de educación, no va a poder ser posible. Nosotros necesitamos la inclusión financiera y para esto hay que hacer la educación financiera temprana. Gracias. Gracias, concejala Pud. Continuamos con el punto número 4, expediente número 8.896 del año 2021, proyecto de resolución adhiriendo al proyecto de ley que crea el régimen de tarifa inclusiva para personas con discapacidad, que tiene como finalidad priorizar y garantizar el acceso a la energía eléctrica y gas natural en red. Tiene la palabra la concejal Fernández. Gracias, señorita Presidente. Solicito el tratamiento sobre tabla del expediente y la aprobación. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas. Gracias. La aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Punto número 5. Expediente número 8.898 del año 2021. Proyecto de resolución adhiriendo al proyecto de ley por el cual se regula la actividad del acompañante terapéutico. Tiene la palabra la concejal Fernández. Gracias, señorita Presidente. Solicito el tratamiento sobre tabla y la aprobación del proyecto. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Patauer. El acompañante terapéutico es un trabajador y profesional del campo de la salud, cuya función consiste en brindar atención a las personas asistidas en su cotidianidad dentro de su individualidad, de entorno familiar, social y comunitario. Con el fin de colaborar en el bienestar de su salud, en su calidad de vida y en la promoción de acciones colectivas. Que de sancionarse la ley no solo regularía la matriculación y la inclusión de la profesión en la nomenclatura del ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, permitiendo fijar un valor para el servicio, sino que también se reconocería el acompañamiento terapéutico por la Superintendencia de Servicios de Salud, lo cual pondría la prestación dentro del plan médico obligatorio y de esta manera llegaría no solo a quienes tienen certificado único de discapacidad, CUD, sino que tendría su cobertura. Gracias, concejal Patauer. Bloque Juntos por el Cambio de Evolución. Punto número 1. Expediente número 8.895 del año 2021. Proyecto de pedido de informe solicitando las razones por la cual no se dio cumplimiento a lo establecido por la ordenanza número 3.858 del año 2014, referido a la realización de un cerco perimetral en el Cementerio Histórico de la Memoria. Juan está pidiendo. Tiene la palabra el concejal de Ortúzar. El tema de los acompañantes terapéuticos también pasará a la Comisión de Salud, porque este Consejo, por intermedio del bloque Juntos,
ha estado adhiriendo a todos los proyectos de leyes, pero no estamos haciendo ordenanzas que regulen la actividad dentro del partido de Adolfo Alsina. Yo diría que una vez aprobada la ley, esté el tema en la Comisión de Salud para poder hacer una ordenanza para regularlo en el partido de Adolfo Alsina. Gracias, concejal de Ortúzar. El proyecto quedó aprobado por unanimidad. Lo que se podría hacer desde la Comisión de Salud es realizar esta ordenanza que usted propone, que está bueno para empezar a hacerlo en nuestro distrito. Y bueno, para eso creo que estaría bueno que todos los concejales podamos armar un proyecto y llevarlo a cabo. Como continuamos, el punto número uno, que ya le dimos lectura, como presidente de bloque, solicito el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Si me permiten, bajo para explicarlo, o lo explico de acá. Como... Bien, este pedido de informe surge a raíz de que conocemos que se encuentra dentro del área de protección lo que es el Cementerio de la Memoria, en Epecuén, en el que en muchas ocasiones hemos solicitado distintos tipos de arreglos y mantenimientos, obviamente por la significación sentimental que tiene el cementerio, no solo para la historia de Epecuén, sino principalmente para los familiares de aquellas personas que estuvieron en el cementerio o que aún permanecen allí. En razón de esto y por publicaciones que uno puede encontrarse actualmente a raíz del turismo en las redes y que una de ellas se acompaña al pedido de informe, hemos visto que muchas veces el turismo o algunos ciudadanos cuando tienen acceso al cementerio, faltando a honrar la memoria de las personas que allí residen, hacen distintas fotografías, retiran tanto sea elementos de distinción como, bueno, ha ocurrido también restos. Y la realidad es que tenemos una ordenanza que prevé el cercamiento del cementerio, la vigilancia allí, así que este pedido de informe es para solicitar por qué no se ha podido dar cumplimiento con esto. Sabemos que en algún momento, hace unos años atrás, había una vigilancia, la cual ahora no está. Así que bueno, estaría bueno que se tomen cartas en el asunto en este tema porque obviamente nos afecta a todos, no solamente a aquellos que tienen familiares allí, sino también en todo lo que es la convivencia entre vecinos y el turismo también. Así que bueno, solicito el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto de pedido de informe. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Punto número 2, expediente número 8.897 del año 2021, proyecto de pedido de informe solicitando se comunique si la apertura del camino de acceso al cementerio inundado está contemplado en un plan de manejo del área, ya que fue declarado reserva natural municipal. En razón de este proyecto de pedido de informe sobre el mismo área, nada más que lo que es el camino que se tiene para llegar hasta el cementerio, a través de distintos reclamos de vecinos que frecuentan este lugar para, bueno, para hacer sus paseos, sus visitas, sus recorridos con actividades deportivas. Se advirtió que se estaban realizando tareas de mantenimiento, movimiento de tierra y demás, que iría en contra de la declaración que este mismo cuerpo efectuó como reserva natural municipal, afectando distinto tipo de flora y fauna que obviamente hay que llevar a cabo un tratamiento cuidadoso para mantenerlo. Así que bueno, solicito el tratamiento sobre tablas y la aprobación de este proyecto. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado por concejales Falucci, Casas, Sánchez, Boto, de Ortúzar, Uribe Echevarría, el tratamiento sobre tablas. ¿Y se abstienen? Sí, si me permite la palabra, señorita presidenta. Tiene la palabra el concejal Fernández.
Bien, el bloque de Juntos por el Cambio no acompaña esta solicitud de pedido de informe, porque consideramos que lo único que se realizó sobre ese tramo del camino que lleva hacia el cementerio fue un movimiento de suelo, una pequeña reparación, como así también fue la reparación que se hizo en el costado lateral del cementerio, si quienes andan caminando por ahí lo pueden ver. La razón por la cual también se reacondicionó el costado lateral del cementerio es porque justamente se está viendo la posibilidad de poder cumplir con la ordenanza que se está reclamando en el pedido de informe anterior. Es por eso que no acompañamos esta solicitud o pedido de informe. No creemos que haya ningún entorpecimiento, al contrario, es una mejora para tener un mejor acceso a quienes quieren llegar hasta el cementerio. Gracias, señorita Presidente. Gracias, concejal Fernández. Aclaro que lo que se solicita es que se informe si se trata de un plan de manejo del área. Tiene la palabra la concejal Falucci. Gracias, señorita Presidenta. Sí, la verdad que quedó muy lindo el arreglo en las calles. Camino al cementerio, pero yo que particularmente camino sobre ese lugar, se ve que el maquinista se pasó de la raya, porque ha ensanchado tanto el camino que las raíces de los árboles han sido cortadas. Árboles que son un paisaje principal en nuestro lugar. Así que bueno, nada, quería decir eso, que yo, o sea, no me lo contaron, yo lo vi, las raíces están fuera de la tierra, han quedado muy levantada la tierra y algunas han sido cortadas, o sea que corre peligro que los árboles, que son históricos, se caigan. Nada más, señorita Presidenta, muchas gracias. Gracias, concejal Falucci. Tuvimos un problema, se cerró Zoom. Internet. Bien. Había puesto a consideración el tratamiento sobre tablas. Pongo a consideración el la aprobación del proyecto. Aprobado por concejales Casas, Sánchez, Falucci, Boto, Uribe Echevarría. Concejal de Ortúzar se encuentra ausente por el momento porque se ha hecho una desconexión. Y concejales se abstienen. Se abstienen concejales Fernández, Apud, Patauer e Imperatori. Queda aprobado. Solicito cuarto intermedio, continuamos. Siendo las 17:24 minutos, a pedido de la concejal Casas, solicito un cuarto intermedio. Si lo podemos conectar, de última nos pasamos la com. Queda poquito. Thank you.
continuamos y lo llamamos por teléfono, porque hay uno solo conectado por Zoom, ¿me parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hacemos eso, porque hay uno solo, Alberto no está. Que lo llamen por WhatsApp, por videollamada y a los presidentes de bloque por si tienen que hablar, así lo ven. ¿Hacemos aquí en el teléfono? Claro. María Rosángela. Y ahora te voy a llamar a María Rosángela. Sí. Ahí están esperando. Me quedo para verla ahora. Listo. Te pongo el micrófono. Perfecto, gracias. Mari, no le llegó la llamada. A Rosángela la tengo. Bien, falta Mari. Mari, falta. Está pendiente, la tengo acá en la pantalla pendiente, no, como que no entendiera. Capaz que no llegaba la llamada. Bien. Si no, nos pasamos el celular. Sí, de última yo les paso el celular para que le hablen. Bien, continuamos. Siendo las 17:31 minutos, continuamos con la sesión del día de hoy.
Bloque Frente de Todos. Punto número 1. Expediente número 8.899 del año 2021. Proyecto de pedido de informe solicitando información referida a la vacunación itinerante del COVID-19 en la localidad de Rivera. Tiene la palabra la concejal Falush. Gracias, señorita presidenta. Bueno, esta es una inquietud que ha llegado a la señora concejal Dolores Casas, en la cual se solicita desde Rivera, desde Villa Golver, más exacto, en donde se está pidiendo o se pregunta por qué la vacunación itinerante es cada 15 días y aparentemente la vacunación anterior fue realizada por un enfermero sin la apropiada capacitación, correctamente, capacitación. Y bueno, la persona que habla con la señora concejal le dice que hay otros enfermeros en Rivera que están capacitados para realizar la vacunación. Por lo tanto, la persona que fue aparentemente no tiene capacitación y es de Carué. Eso es lo que reclaman. Así que, bueno, habría que ver el listado de personas adjuntar a esta nota o a este pedido de informe, el listado de enfermeros capacitados que residen en Rivera para poder incorporarlos a la vacunación y por ahí poder hacer la vacunación cada una vez por semana. Por lo tal lo acordado en parlamentaria, bueno, sumaríamos este listado y como quedamos, se aprueba. Tabla. Correcto, sobre tabla. Gracias, concejal Falushi. Tiene la palabra la concejal Casas. No tengo señal acá. ¿Hablo directamente del micrófono? Por el micrófono solamente. Gracias, señorita presidenta. Con respecto a este pedido de informe, la situación es la siguiente. En la localidad de Rivera se realiza la vacunación en dos puntos, en la Usina del Arte y en la colonia Villa Golver. Viajan cada 7 días personal especializado del Hospital General San Martín, pero para Villa Golver van cada 15 días. Otra de la situación puntual es que en la última vacunación, habiendo personas capacitadas, porque para realizar la inoculación tienen que haber hecho el curso, no fueron desde Carué como lo hacen siempre, sino que utilizaron al enfermero de guardia que estaba y que no tiene la capacitación. La pregunta puntual es que, si habiendo personal capacitado de la localidad de Rivera, ¿por qué no se los convoca y se les paga como corresponde para que puedan hacer y puedan hacer el trabajo como corresponde? Y la otra cuestión es que por qué cada 15 días a Villa Golver, siendo de que son hasta mínimo 30 personas cada vez que van a vacunar. Por lo tanto, sí, lo que vamos a agregar en esto es que nos adjunten, puede ser a través del hospital, el listado de las personas, de los enfermeros que han hecho la capacitación para la vacunación del COVID. Gracias, señorita presidenta. Gracias, concejal Casas. Tiene la palabra la concejal Falushi. Bien, agradezco la aclaración de la concejal porque, bueno, ella recibió la queja. Pero bueno, quería también destacar, porque por ahí la gente no lo sabe, que a partir del mes de diciembre o en el mes de diciembre del año pasado, 2020, se capacitó un grupo de enfermeros para la vacunación y ese grupo de enfermeros cobra un sueldo del Estado. Paralelamente a su sueldo común de enfermería.
Por lo tanto, para cobrar eso tienen que estar capacitados. Por ahí no es bueno que un enfermero común que no tiene la capacitación y no está apto para vacunar, vacune, siendo que hay otras personas que reciben un monto para esa actividad. Nada más. Muchas gracias. Gracias, concejal Falucci. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Aprobado por concejales Casas, Sánchez, Falucci, Boto, De Ortúzar, Uribe Echevarría. Se abstienen concejales Fernández, Apud, Patauer e Imperatori. Queda aprobado. Tiene la palabra la concejal Fernández. Gracias, señorita Presidente. Simplemente para decir que nos abstenemos debido a que no tenemos real constancia de esto que se está planteando. Gracias, señorita Presidente. Gracias, concejal Fernández. Punto número 2. Expediente número 8.900 del año 2021, proyecto de pedido de informe solicitando información variada respecto al expediente municipal número 4001-0358-21 sobre terrenos de la familia Robilote. Tiene la palabra la concejal Casas. Gracias, señorita Presidente. Con respecto a este expediente, lo que se envió una nota, debido al tratamiento que se le hizo en la sesión anterior, se envió una nota al Ejecutivo solicitando algunos puntos. Puntualmente en este caso, lo que solicitamos es que, primero, se nos comunique la veracidad del expediente, se nos informe si en el Consejo, porque no ha llegado nada al Consejo Deliberante, si el monto que dice este expediente se ha abonado, que son bastantes dólares, casi 20 millones de pesos. Y en otras cuestiones, también, si en caso de que se pague, el Ejecutivo en este momento va a tomar los recaudos necesarios para que sean responsables las personas que lo llevaron a cabo desde el municipio en la gestión. Recordemos que era el como intendente el señor David Heath y como secretaria de Acción Social la señora Estela Marisa Stuessel, que figura en el mencionado pedido de informe y en este expediente que llega. Por lo tanto, en caso de que se tenga que abonar, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Y, por sobre todas las cosas, saber en qué situación en este momento están todos los vecinos de esa manzana, porque han venido bastantes veces, en bastantes oportunidades, al Consejo Deliberante a solicitar de qué forma podrían regularizar su situación. Y es un problema que nos preocupa más, sabiendo que son familias de escasos recursos, porque estos terrenos se entregaron a través de la Secretaría, en aquel momento era de Acción Social. Gracias, señorita Presidente. Gracias, concejal Casas. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto de pedido de informe. Aprobado por unanimidad. Punto número 3. Expediente número 8.901 del año 2021. Proyecto de resolución adhiriendo al decreto de necesidad y urgencia número 476 del mismo año, donde se incorpora una tercera opción para la categoría sexo en el documento nacional de identidad. Tiene la palabra la concejal Casas. Gracias, señorita Presidente. Con respecto a este expediente, es un proyecto de resolución mediante el cual solicitamos, y sale a, lo habíamos hablado, como es una adhesión, para que salga aprobado por la nueva ley del documento del DNI, para que no sea masculino o femenino, sino que tenga una opción más que sea X. Gracias, concejal Casas. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Continuamos con los cinco puntos
que ingresaron fuera del orden del día, teniendo en cuenta que son de pertenecientes al bloque Frente de Todos. Así damos continuidad a las presentaciones hechas por este bloque. Punto número 1, sería el punto número 4. Expediente número 8.906 del año 2021, mediante el cual el bloque Frente de Todos presenta un proyecto de minuta de comunicación solicitando se realicen las acciones necesarias para contar en la cabecera del distrito con una balanza móvil homologada en la ruta provincial número 60 y se capacite también a personal para la utilización del equipamiento, que se cuente con el apoyo de las fuerzas de seguridad y se cree un fondo específico con lo recaudado por multas y decomiso. Tiene la palabra el concejal Sánchez. Sí. Y al no tener ninguna contestación, lo reiteramos. Lo reiteramos. Bien, gracias, concejal Sánchez. Como comentaba el concejal, este proyecto lo había ya presentado en otra oportunidad el año pasado, en el 2020. No se obtuvo una contestación, motivo por el cual vuelve a generar un nuevo proyecto, ya que requiere de una urgente respuesta. Mantenimiento y la posibilidad de la balanza. Hacer un convenio con la provincia para la balanza. Perfecto. Gracias, concejal Sánchez. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto conforme lo conversado en la labor parlamentaria. Aprobado por unanimidad. Punto número 2. Expediente número 8.907 del año 2021. Bloque Frente de Todos presenta un proyecto de pedido de informe solicitando se comunique el saldo del recupero del cobro de los distintos planes de viviendas municipales y la venta de terrenos, en qué cuenta se encuentran los mismos y que se eleven un detalle de dichas cuentas. Tiene la palabra el concejal Sánchez. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de información. Y hay una cuenta específica que creo es de plan de vivienda o alguna algo similar. Banco de tierras. No, banco de tierras no. Creo que es vivienda municipal, el recupero, sí. A ese fondo, esos fondos serían destinados. Importe con lo que cuenta y bueno, ahí está. Importes, cuál fue el recupero, el estado en que se encuentran y todo el detalle de las cuentas. Perfecto. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y aprobación del proyecto de pedido de informe. Aprobado por unanimidad. Punto número 3, expediente número 8.908 del año 2021. Bloque Frente de Todos presenta un proyecto de pedido de informe solicitando se comunique en forma detallada cuáles fueron los terrenos vendidos y transferidos en los últimos 10 años. Tiene la palabra el concejal Sánchez. También ese proyecto lo presenté el año pasado y no obtuvimos ninguna respuesta. Bien, pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Aprobado por concejales Fernández, Imperatori, Casas, Sánchez, Falucci, Voto. Bueno, queda por unanimidad, pero al principio pensé que no. Queda aprobado por unanimidad entonces. Punto número 4, expediente número 8.909 del año 2021. Bloque Frente de Todos presenta un proyecto de pedido de informe solicitando se comunique en qué estado se encuentra la habilitación del edificio del hogar de adultos mayores de la localidad de Rivera. Tiene la palabra el concejal Sánchez. Sí, también fue presentado el año pasado. Se obtuvo una respuesta que no fue satisfactoria, por lo menos para mí, y vuelvo a reiterar el pedido. Perfecto. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación del expediente. Aprobado por unanimidad.
Punto número 5, expediente número 8910 del año 2021. Bloque Frente de Todos presenta un proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo se elabore un decreto regulando la consulta popular vinculante. Tiene la palabra la concejal Casas. Gracias, señorita presidenta. Con respecto a esto, nosotros presentamos este proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo que elabore un decreto que se viene haciendo en otros distritos, como por ejemplo Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Junín, Pergamino, Salto. Dentro de ese articulado solicitamos que si se hace una consulta popular vinculante para la elección de los ciudadanos, que se propongan para ser designados delegados municipales en cada una de las delegaciones municipales del partido de Adolfo Alsina. Sabemos de que se hablaba de que se podían o se intentaba hacer utilizar la fecha de la próxima PASO para elegir el delegado de Gascón, cosa que nosotros no estaríamos de acuerdo y por eso presentamos. Es una medida vanguardista, pero debe estar bien elaborada. Luego en la parlamentaria, la concejal Fernández creo que dijo que esto quedó sin efecto. No obstante, aprovechamos para que se tenga en cuenta esta medida y tener un distrito diferente. Entonces, como artículo 1, hacer esta consulta popular vinculante. En el artículo 2, que el Departamento Ejecutivo, con acuerdo del Honorable Consejo Deliberante, establezca el cronograma electoral respectivo para todas las delegaciones del distrito, el que se debería publicitar con no menos de 60 días de anticipación al acto electoral y el que no podrá coincidir con la fecha de las elecciones de las autoridades municipales. Y luego tiene especificaciones sobre los electores, sobre los candidatos cómo se conformaría la Junta Electoral, las funciones de la Junta Electoral Municipal y las funciones del delegado. Considero de que es una medida vanguardista, por eso lo presentamos en este momento. Gracias, concejal Casas. Conforme lo conversado en labor parlamentaria, este proyecto de resolución pasaría a ser una minuta de comunicación, teniendo en cuenta que es una sugerencia que se envía al intendente a los fines de que realice un decreto y reglamente esta elección. Así que pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación de este proyecto de minuta de comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo elabore un decreto regulando la consulta popular vinculante. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y el proyecto. Sí. ¿Por qué se convoca a una elección? ¿Por qué se convoca a una elección en un solo en un solo pueblo? Tiene la palabra el concejal Fernández. Gracias, señorita presidente. En realidad se va a hacer en Gascón, porque no tienen delegados y en realidad esto sería como una prueba piloto, y como dijo la concejal Dolores Casas, es una idea vanguardista. Esto quiere decir que si se concreta y se realiza en la localidad de Gascón, posteriormente, ante la falta de un delegado en algunas de las otras delegaciones, seguramente se va a arbitrar la misma medida. Por eso vamos a acompañar la minuta de comunicación. Gracias, concejal Fernández. Tiene la palabra la concejal Casas. Gracias, señorita presidenta. Considero de que una minuta de comunicación no tiene la misma fuerza que un proyecto de resolución. Por lo tanto, sigo sosteniendo que debe presentarse como proyecto de resolución a pedido o a sugerencia de un decreto. Gracias, concejal Casas. Siendo las 17:51 minutos, solicito un cuarto intermedio a pedido de la concejal Fernández.
siendo las 17:57 minutos, continuamos con la sesión del día de hoy. Resuelto y teniendo conformidad de todos los concejales que ahora expresaremos el voto, con respecto a llevar adelante esta propuesta que emana del bloque Frente de Todos, de sugerirle al señor Intendente Municipal la realización mediante consulta popular vinculante de la elección de delegados en el distrito. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación de este proyecto, que pasaría a ser un proyecto de minuta de comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo elabore un decreto regulando la consulta popular vinculante. Además, para su tratamiento dejaríamos una copia en la Comisión de Legislación para seguir analizando en el marco de las reuniones. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación. Aprobado por unanimidad. Punto número 8, correspondencia. 1. Kedzierski Riley Miguel envía mail referido a las exigencias para renovar el registro de conducir a personas mayores de 70 años. Según lo conversado en parlamentaria, enviaríamos este email enviado por un vecino a la Comisión de Legislación para su tratamiento. Pongo a consideración el envío a la comisión. Aprobado por unanimidad. Punto número 2. Departamento Ejecutivo responde la nota número 27 del año 2021, mediante la cual se presentaba la renuncia del mayor contribuyente Martín Alamán. Le vamos a dar lectura por secretaría. Corregimos y a fin de no pasar los micrófonos voy a darle lectura. Carué, 17 de agosto del 2021, señor presidente del Honorable Consejo Deliberante de Adolfo Alsina, doctor Juan Carlos de Ortúzar, Carué. De mi consideración, por la presente me dirijo a usted y por su digno intermedio a los señores concejales del cuerpo, con motivo de hacerles llegar la contestación a la nota número 27 del Honorable Consejo Deliberante, de fecha 23 de julio del 2021, correspondiente al expediente número 4001-0823-21, sin otro particular y descontando la preferente atención que brindará el cuerpo legislativo al presente pedido, le saluda muy atentamente el licenciado Javier Andrés. Por medio de la presente nos dirigimos a usted y por su digno intermedio al Cuerpo de Concejales de Adolfo Alsina para dar respuesta a la nota antes mencionada. A tal efecto informamos que tal como establece el artículo 96 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ante la renuncia presentada por el señor Martín Alamán, corresponde ingresar al listado de titulares de mayores contribuyentes al primer suplente, señor Uribe Echevarría Guillermo, obrante en el expediente de referencia y que ha quedado conformado por los ciudadanos que han cumplido en tiempo y forma su constituido. Sin más, nos despedimos de usted muy atentamente. Según lo conversado en la parlamentaria, se había planteado remitirlo a la Secretaría para su conocimiento, pero tengo en mano la nota del Departamento Ejecutivo número 27, en la cual dice, de nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted y en referencia a la nota 56-G correspondiente al expediente número 4001-0823 del año 2021, a los efectos de solicitarle, tenga a bien incorporar en el listado de mayores contribuyentes a titulares y suplentes del bloque Juntos por el Cambio y Evolución. Asimismo, le informamos que hemos recibido una nota firmada por el señor Martín Alamán en la que comunica su decisión de no integrar el listado antes mencionado. Sin más, y esperando tener una respuesta favorable a nuestra solicitud, se despiden de usted, Juan Carlos Ortúzar, presidente, Abel Pablo Sánchez, secretario legislativo. Remitiríamos la contestación parcial, sería del mayor contribuyente para su conocimiento en secretaría y propongo el envío de una nueva nota solicitando la incorporación de los concejales titulares y suplentes de, mayores contribuyentes del bloque Juntos por el Cambio Evolución. Si les parece, primero tratamos uno y después el otro. El pase a la contestación del Departamento Ejecutivo sobre la renuncia del señor Martín Alamán.
Pongo a consideración. Aprobado por unanimidad. Bien. El envío nuevamente de la nota solicitando esta incorporación y teniendo en cuenta que el expediente de mayores contribuyentes continúa en la Comisión de Hacienda, pongo a consideración el envío de una nota solicitando la incorporación de los mayores contribuyentes del bloque Juntos por el Cambio y Evolución, aprobado por unanimidad. Para conocimiento, por secretaría, informamos que se están entregando los equipos de computadoras utilizadas por el Consejo y que se otorgaron en comodato a las localidades de Rivera, Maza y San Miguel. Nos resta entregarlo en la localidad de Carué, a quien vamos a llamar a su director del hospital para que venga a recibirlo. Y también se están entregando las chapas patente a los excombatientes de Malvinas. Quedan pendientes aún algunas entregas, pero bueno, pudimos, luego del plazo que se esperó por todos los motivos de pandemia, llamarlos para que en el día que ellos pudiesen se acercaran a secretaría y que por secretaría se las entreguen. Así que, bueno, damos conocimiento de eso. Sin más temas que tratar, pide la palabra la concejal Casas. Gracias, señorita Presidenta. Quisiera hacer un anuncio que acaban de enviarme, que va a ser algo que nos involucra a todos, que es importante para el distrito de Adolfo Alsina. Sale a licitación pública la obra de vialidad del estabilizado de caminos rurales, el tramo desde Lebuco hasta Yutuyaco, ruta provincial número 60, 36 kilómetros, por 208.913 millones de pesos. O sea que, bueno, es una congratulación poder en este momento tan difícil poder dar estas noticias. Gracias, señorita Presidenta. Gracias, concejal Casas. Sin más temas que tratar, y siendo la... Tiene la palabra el concejal de Ortúzar. Te escuchamos, Juan. Si quiere, señor presidente, para que quede constada en el acta, me da un cuarto intermedio y busco el acta y lo leo. ¿Cuál es la diferencia? Bien, bueno, se solicita al concejal Fernández si es posible que en el plazo de estos 20 días exprese por escrito y le acerque a secretaría las diferencias con las actas, así podemos avanzar en cuanto a la aprobación. Bien, sin más temas que tratar, y siendo las 18:05 minutos, invitamos a la concejal Patauer Yamila a poder arreglar el pabellón nacional.